cojones ha sonado? Vale. ¿Este se ha bugueado? Técnicamente está muerto. Tú no grites que tú estás muerto. Ah. Vale, vale, vale. O sea... ¿el TP? Solo está permitido en caso de... Vale, contigo tenía que hablar. Escalar una torre ancestral. Vallascua ha cambiado. Antes de nuestra época, una raza de antiguos construyó torres para vigilar el terreno, las torres ancestrales. Hay una cerca. Sube a lo alto y descubre el mundo de nuevo. Cancho. ¿Qué esperas? Crea un gancho, si quieres explorar Vallascua mejor. Es que no tengo trozos de metal. Hay chorri. Vale. Voy a matar a cualquier bicho para tener... Por ejemplo. Tú, ven. Vale, me ha aumentado un poquito la resistencia, básicamente. ¿Qué quiere decirme el fuego? Vaya ascuas. Se pueden reclamar. Recoge chispas y ofrécelos en el altar de la llama, para fortalecer la llama. Chispas yacen esparcidas por el mundo en Santuario de la Llama y Templo de la Llama. Tú hablarme un poco así, tiki tiki tuki tuki. Herreario. Puedes crear nuevo equipamiento en el herrero. Fabrica con él. Crear una espada rudimentaria o un garrote de pinchos. Para fabricar el arma necesitas trozos de metal que se pueden encontrar por el mundo o pueden ser sortados por los carroñeros. En el mapa hay un punto marcado para recoger trozos de metal. Las armas también requieren troncos de madera. Corta árboles con un hacha. Vale, básicamente es, ve dónde fuiste en su momento, solo que ahora sí que puedes ir. Voy a hacerme mis zapatitos. Anything else? Míralo. Zapatitos. Vale. Vallas moradas, hasta el final, ¿sabes? O sea, literalmente... nos llevarán a hacia la victoria. Quizá, solo quizá, debería haber vaciado un poco el inventario. Pero bueno. come los cojones. Qué ganzúa ni qué ganzúo. Tengo un hacha. Ok. Qué ganzúa, qué ganzúo. Está abierto. Un arco. Ay, Dios. En la salud y en la enfermedad, Yolanda sigue débil. Además, apenas puede levantarse de la cama. Duerme y tiene escalofríos por la noche. Silencio sus quejidos de dolor con la almohada. No pueden saber que estamos aquí. Siempre están ahí fuera, merodeando, chillando durante la noche. Estamos rodeados. No quiero que acaben con nosotros. Quiero paz. Estaré a tu lado para siempre, lo prometo. Te quiero, Yolanda. Eleonor. Cumplió su promesa, por lo que veo. ¿Cómo funciona esto? ¡Happy, happy! ¡Happy, happy! LOL. Iba a decir, a lo mejor me da tiempo. Yep. Hola. Pero por lo que me doy cuenta, quitando todo lo que pierdes, no... no pierdes demasiadas cosas. O sea, es bastante light en el sentido. Ay. Vale. No me gusta mucho... Ah, bueno, claro, me podía cubrir aún teniendo el Happy Happy este. Fallo mío. Ah, te decía yo, digo, si esto ya lo abrí yo. Vendré aquí a minar, porque hay un montón de material. Haberi, haberi. Haberi, haberi, dije. Vaya por eso. Vale, de todo esto, ¿qué puedo tirar? Realmente nada, tío. Mira, de hecho... Vale, voy a reciclar esto. Esto lo puedo quitar. Ya tengo dos huecos. Vale. Vamos limpiando lo que viene a ser la zona. Aprovechando que se estaquea mucho. Un frío recibimiento. Hemos llegado a la aldea de los Grajos. Por fin salimos de las tierras valadas. Fue un viaje difícil desde las montañas. Esperaba que hubiera un hospital de campaña, pero no hay casi nada. Debo hacerme cargo de la situación. Igual que hice en el frente. Acamparé en el bosque de madera. No me gusta mucho la marca.